Buena gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pez y bienvenidos nuevamente al canal principal Andrew Pez. Bueno, en esta ocasión les traigo un Team Sport de las selecciones sudamericanas, de las selecciones Conmebol. Como ya saben, últimamente por la Copa América que se viene ya de este año 2019, han actualizado las selecciones, bueno, ciertas selecciones, todavía no todas, sus uniformes. Y hoy les traigo de las que ya han salido. El creador de esto, tanto en Kids como en la edición de los Team Sports, es Ney, cuyo link voy a estar dejando aquí abajo en la descripción para que vayan a visitar su canal y a suscribirse. Recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción al canal si desean que siga subiendo estos Team Sports de selecciones, y no solo de selecciones, sino también de equipos para PES 2018 en PlayStation 3. Recuerden que tengo un canal secundario, Andrew Pez Live, donde subo también otro tipo de contenido, aparte de jugar, también edición. No solo en PES 2018 en PlayStation 3, sino también en PES 2019. Bueno, los temas del video. Contenido, descarga e instalación. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las selecciones que les traigo hoy? Son un total de 7 selecciones. Está Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Las 7 selecciones, ya casi la mayoría ya de la Conmebol se las traigo hoy. Por ejemplo, Argentina ya salió su nuevo uniforme actualizado, ya ese blanco, el uniforme titular, ¿no? Que ahora ya es diferente. Entonces ese que ya están viendo ya de fondo indistintamente en el video lo van a ver. Ese es el nuevo uniforme que trae Argentina. Solo un kit nuevo que lo tuve que añadir como tercera equipación. Asimismo, Brasil ya confirmó su uniforme alterno, ese blanco con azul. Pero también en este Brasil va a venir otro uniforme, uno amarillo con verde, porque puede ser que ese uniforme sea el oficial. Todavía no está confirmado, pero es tentativo, entonces igual se lo traigo en este Team Sport. Está el uniforme amarillo como tercera equipación y el uniforme blanco como cuarta equipación. Ahora, en Colombia solo se ha confirmado un uniforme, que es el titular. Ese viene como tercera equipación. Ahora en Paraguay está el segundo uniforme, el azul, y también el de portero. Ahora en Perú viene el titular, la segunda equipación, que es totalmente rojo, y también la de portero. Y finalizamos con Venezuela, que también... Ah, no, falta Uruguay también. Uruguay también viene los tres uniformes actualizados. Bueno, no, los dos primeros. La primera equipación, que ya es celeste con blanco, así tipo el cuello en B, todo blanco, también las hombreras, al igual que su segunda equipación, que es blanca y con hombreras y cuello en B celeste. Está muy chévere, también sus signos dorados por la pantaloneta. Y en cuestión ahora sí de Venezuela, que se actualizó sus tres uniformes. El primera equipación full vino tinto, la segunda equipación, que es como una B blanca, y la B es como vino tinto obviamente, y la de portero, que también ya se actualizó. Bueno, muchachos, ese es el contenido. Estas 7 selecciones viene editada en esa cuestión de uniformes. Ahora en convocatorias sí la tienen que actualizar ustedes, porque viene un poquito desactualizada en convocatorias. Entonces eso se lo dejo para ustedes, para que hagan algo, muchachos, ¿ya? En la descarga va a estar en ambas versiones, tanto versión Blues como versión Bless. ¿Cómo ustedes reconocen si su juego es versión Blues o Bless? Lo reconocen por los comentaristas de su PES 2018. Si su PES 2018 les comenta relatores españoles, como por ejemplo Maldini, ustedes son Bless, versión europea. Si en su PES 2018 les comenta ahora argentinos, chilenos, mexicanos y bueno, uno más que se me fue, argentinos, ¿ya? Argentinos, ustedes son Blues, versión americana. Así ustedes identifican qué versión de juego es. Eligen, reconocen su versión, pinchan el link de descarga que va a estar acá abajo en la descripción, va a estar subido en Mediafire, se lo descargan y va a estar en un archivo comprimido, el cual, lo extraño, no va a tener ningún tipo de contraseña. Ahora en la instalación, les recomiendo instalar, si no tienen, un Option File para que licencien todo su PES 2018, no solamente estas selecciones. Les recomiendo mi Option File, el PES 2019 Legacy para PlayStation 3, así es el nombre de mi Option File, se lo dejo como tarjeta de video y también va a estar acá abajo en la descripción. Bueno, se instalan eso si es que no tienen ningún Option File instalado en su PES. Ahora sí, en el tutorial, ya están viendo de fondo el tutorial llamado ¿Cómo instalar un Option File en PES 2018 PlayStation 3? Tutorial completo. Ahí explico también cómo importar equipos, es un tutorial full completo. Entonces, para ustedes importar las selecciones, escuchen estas selecciones: Argentina, Brasil y Colombia, ustedes van a seguir la parte del video que se llama ¿Cómo importar equipos normalmente? ¿Por qué? Porque estas selecciones de por sí en el Option File yo no les añadí ningún kit, no les añadí ningún escudo, porque ya viene obviamente, es una selección, ¿no?
Entonces siguen el tutorial de cómo importar equipos normalmente. Ahí explico muy bien todos los pasos. Ahora, para instalar las otras selecciones, si es que ya tienen instalado mi Otion File o cualquier Otion File, ¿ya? Las selecciones de Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela siguen la parte del video de que se llama cómo importar equipos sobre un Otion File. Ahí les enseño a reemplazar datos de uniformes y eso, ¿ya? Ahí ustedes siguen eso. Bueno, está ya el tutorial, ya se los dejé. Ahora, para ustedes poder jugar estos equipos, para poder ustedes jugar un partido con estos equipos, en la sección de partido nomás, tienen que desactivar la actualización en vivo. ¿Cómo se hace? Presionan el botón de R3 al momento de elegir los equipos para jugar un partido. Ok, ahí desactivan la actualización en vivo. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo. Recuerden que esto lo hizo Ney. Su canal está acá abajo en la descripción. No se olviden todos apoyar este video con su like y suscripción al canal si quieren más aportes de esto. Recuerden, estoy subiendo Full Team Export de P2018 en Play 3 y también de P2019 y otras cosas mucho al canal. Recuerden mi canal secundario, López Live. Los dejo con imágenes de este Team Export muy bacán. Véanlo hasta el final porque ya estoy mostrando todas las selecciones. Voy a mostrar todas las selecciones también in-game, o sea, en el partido. Y bueno, ya. Nos vemos la próxima, amigos. Pasen bien. Saludos.